Segundito. Estamos chicos. Están todos. Estoy grabando, sí. Ok. Micros, chicos. Micros. Gracias al alcalde de Mazo por recibirlo en su municipio. Mucho para saludar al consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández, al presidente del Comité Científico de la Reserva de la Biosfera, Antonio Fernández, al cronista oficial del municipio, Rodolfo Rodríguez, al resto de autoridades que me acompañan hoy para inaugurar este espacio en Villa de Mazo como sitio biosfera, el tercero en la isla. El primero fue en el municipio de Tijarafe, el segundo las Salinas en Peña Baja y el tercero lo tenemos hoy aquí. Este se une a esa lista de espacios que lo que tratan es de poner en valor lo que hace la Reserva de la Biosfera en la isla de La Palma, que no es otra cosa que trabajar y velar por la conservación de nuestra biodiversidad y, bueno, seguir una línea que la ha puesto como un referente en toda España. Yo quiero aprovechar para que este espacio también nos sirva como sentido a todo ese trabajo, este tipo de espacios, y poner en valor el trabajo que hacemos, ¿no? Aquí hay algunos técnicos de la reserva que yo, cuando me refiero a la misma, me gusta mirar el trabajo de la trastienda, lo que hacen ellos. Son realmente los que, junto con los directores que ha tenido, y aquí también quiero poner en valor el trabajo de Ernesto Aguilar durante todos estos años, que han colocado, como digo, la reserva en el lugar que hoy ocupa, ¿no? Un referente para toda España, un referente para todas las reservas de la biosfera. Como decía el alcalde, que ahora hay que cuidar más todavía este espacio porque es símbolo de conservación y, lógicamente, donde trasladamos los valores que precisamente tiene la reserva de la biosfera de La Palma. Gracias. A cuidarlo, ¿eh? Rivera, para acá. Venga. Gracias.